Hello students, welcome again. Welcome to another English Saturday class. Today we are going to continue working again with count nouns and noun counts, okay? So, but this time we are going to be, you know, talking about, you know, more words. We're going to be adding more words to the topic. And we're going to be also talking in, we're going to be giving a resume. You know, we're going to be, we're going to give a resume about all the words that we can use with count nouns and noun count. Okay. So like I was saying, I already begun talking about, you know, singular count nouns. So take a look. I was talking, I was telling you that that we can use A, N, or D with singular count nouns. And this is the temple, you know. We can say a car and the car. And the second example, let's talk about now plural count, okay? Bueno, vamos a hablar ahora de sustantivos plurales. Let's talk about plural count nouns. Vamos a hablar de eso, plural count nouns, okay. So ahora va a ser cars. Entonces, con los sustantivos plurales, with the plural count nouns, I already explained you that we can use the word some, okay? We can say some cars, for example. We can say this. We can say, oh, I have some cars. Or we can use the word a lot of cars. I can use the word some cars, okay? I have some cars. Or I can, or if the amount is bigger, I can say, hey, I have a lot of cars. So take a look at this. So these words, they talk about a certain amount. So a lot of is bigger. If I use a lot of cars, I might be talking about eight, nine, 10 cars. But if I'm talking about some cars, I might be talking about 4 cars, 5, 6 at the mall, 6, 7 cars. So, you know, which one, it talks about, you know, a bigger amount, a lot of. So a lot of, it's bigger. You know, the amount, it's bigger than if I use some, okay? So this is the difference. But I use some and a lot of with plural count nouns, okay? But today, we are going to be adding, today, let me see. Today, we are going to add to this many and a few. So take a look at this. El día de hoy vamos a agregar estas dos palabras, ¿no? Many and few. Vean aquí, por favor. Take a look at this. Estas dos palabras solo se usan con los sustantivos que se cuentan y son plurales, ¿no? Acá está. Sustantivos que se cuentan y son plurales. Vamos a ver, déjenme borrar aquí y lo voy a poner de otro color para remarcar ahí, para remarcar. Vamos a ir. So, plural. Entonces, estas dos palabras, many and a... Perdón. Ya me estoy equivocando. Bueno. Ahí está. Vamos a agregar estas dos palabras, many and few. Y aquí pueden ver ustedes, aquí tenemos la explicación. Entonces, podemos usar many y podemos usar few. Okay, ahí está, ¿no? Los dos, tanto many como few, se usan con los sustantivos plurales, ¿no? Por ejemplo, I have many cars. And I have a few cars. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, I have a few cars, okay, estaría hablando, ¿qué cantidad estaría hablando cuando digo few? Maybe 3. O sea, I pudiera decir, hey, I have 3 cars. I have like 3 cars. When I use the word few, I might be talking about 3, 4 at the most. O sea, few. Lo podemos, ¿cómo lo pudiéramos interpretar? A ver ustedes, ¿cómo lo interpretarían few? ¿Cómo lo interpretarían? Yo no lo quiero decir, pero ¿ustedes cómo interpretarían few?
Pero esta es la cantidad, ¿no? Few. Maybe three, maybe four. Four at the most. This is few. But if I talk about many, I might be, I think many, it's more than seven. Six or seven. Six. Or more, I might say more than six. Más o menos, así lo veo. Maybe five, six. When I say, por ejemplo, cuando yo digo, oh, I have many cars, pues yo considero en mi opinión que son más de seis. ¿Sí? Eso es más o menos. So many lo podemos interpretar como muchos, ¿no? A few, poquitos. Y, pero si quisieran ustedes interpretar con cantidades, pues sería aquí. Few, pues puede ser tres, cuatro, no más, ¿sí? Y en cierta manera, fíjense que el some y el few, ahí se ven casi en la misma cantidad a lo que yo veo ahí, ¿sí? Entonces vean estas expresiones. A lot of también significan muchos. Many también es muchos. Yo puedo decir, I have a lot of cars. I have many cars. Sí. Y en los dos aspectos, en los dos expresiones, a lot of and many, pues sí son como más de seis, más de cinco, más de seis. Sí. En estos dos, a lot of. En la cuestión del some, lo repito, pues some, I'm talking about four, three, four, five. O sea, no son muy específicos. O sea, si se fijan estas palabras, no estamos especificando la cantidad. O sea, estamos diciendo algo así alrededor, ¿no? O sea, si yo digo, I have some cars, estoy hablando, no estoy especificando, pero estoy entendiendo que tengo tres, cuatro carros. Cuatro, cinco. Si yo digo, I have a lot of cars, significa que, pues, creo que ya tengo más de seis. Si yo te digo, I have many cars, bueno, también, a lo mejor tengo más de cinco o seis carros. Si yo digo, I have a few cars, bueno, estaría hablando de tres o cuatro, maybe three or four cars, you know? Más o menos ahí podemos nosotros interpretarlo, ¿sí? Muchos y poquitos. I have many cars and a few cars. Pero vean, el día de hoy vamos a estar trabajando con estas palabras. Con el de, the cars I have are red. Es un ejemplo. Y con la palabra many and few. Pues ahí está, ¿no? Ahora volteemos la situación con los que no se cuentan. Veamos aquí, vamos a compararlos. Dijimos que con los sustantivos que no se cuentan, siempre van a ser singulares y nunca van a ser plurales, ¿no? Nunca van a ser plurales, siempre van a ser singulares. Pero el hecho de que estos sustantivos nunca sean plurales no significa que yo no pueda interpretarlos de manera plural, ¿sí? Claro, puedo usar medidas, unidades de medidas, como lo usamos la clase pasada, que, por ejemplo, si yo quiero por ejemplo, la palabra mío, vean aquí, miren, mío, como no se cuenta, yo no puedo ponerle una S para hacerlo plural, porque mío siempre va a ser plural. Pero si yo quiero de alguna manera interpretar esa palabra de manera plural, bueno, pues entonces no cuento esta palabra, cuento otra. Entonces, en vez de hacer plural esta palabra, entonces uso una medida yo, una medida. Y yo digo, five glasses. Entonces, lo que sí voy a contar, pues va a ser esto. Vean aquí, five glasses of meal. Entonces, vean cómo meal sigue siendo singular. Y no le voy a poner una S porque nunca se le pone una S a meal. Pero glasses, ya aquí con
ya para interpretar más bien la palabra milk, para yo interpretarla de manera plural y dar a comunicar que pues, quiero mucha leche. De alguna manera la voy a pedir. Bueno, entonces, ¿yo qué uso? Pues la palabra glass, esta, sí la puedo hacer plural. Glass. Y recuerden, ¿por qué le pongo ES? Porque termina con doble S. Glasses. So, yo puedo decir, I want or I need 5 glasses of milk. O en vez de vasos, bueno, puedo usar otra medida. Cartoons. Cartones de leche. Five cartoons of milk. O en vez de cartones, pues puedo yo decir cups. I can say 5 cups of milk. ¿Sí? 5 tazas de leche. Y el sustantivo sigue siendo singular. Estamos cumpliendo con la regla, ¿no? Porque no se cuenta milk. Y siempre va a ser singular. Pero sí puedo usar otras palabras en las que yo puedo interpretar milk de manera plural. Que yo pueda dar a entender. Bueno, pues entonces ahí está, ¿no? Como de manera singular, bueno, vamos a poner por aquí, vamos a poner esto de otro color, vamos a continuar con el rojo aquí, perdón. Entonces, meal de manera singular, siempre se usa así, ¿no? No se usa nada. Aquí con meal, si yo lo voy a usar de manera singular, entonces, ¿cómo me expreso con esto? O sea, aquí viene lo bueno. O sea, yo no puedo usar la A, ni la AN, ni la D. No. Ah, perdón, sí, la D, sí. Pero más adelante ya voy a explicar. Sí, aquí sí. El D, sí, perdón. Pero todavía no me voy a meter con esto porque ya voy a hablar del tema. Ahorita nada más quiero hablar de manera general para que puedan comprender el uso del many y el few. Bueno, entonces, ya tenemos, ¿no? Lo que pasa es que estoy haciendo un resumen de lo que hemos visto. Bueno, mío, ahí está. Siempre va a ser singular. Pero dijimos la clase pasada que con mío yo puedo usar la palabra some también, ¿sí? También yo puedo usar la palabra some. O sea, si yo quiero, por ejemplo, yo quiero comunicar, expresar que yo quiero leche, I want some milk. Entonces vean cómo pues estamos nosotros aquí utilizando el some. ¿Sí? Vean ahí. Ah, permítanme un segundito. Continuamos. Entonces, vean. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el some, ¿no? Hasta ahorita hemos visto que la palabra some, pues lo podemos utilizar tanto con los sustantivos que se cuentan de manera plural. Vean aquí, yo puedo decir, I want some cars, or I want some meal, ¿no? Hasta ahorita es lo que llevamos, ¿no? Hemos trabajado con el some, ¿sí? Ahí está. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver. Vamos a agregar ahora otras palabras. Por ejemplo, vamos a ver. Permítanme. Ahora vamos a utilizar el día de hoy, vamos a estar viendo las palabras much and little. Fíjense. Entonces, ya tenemos 4 palabras que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Sí? Vean este sustantivo, se cuenta. Entonces, yo puedo decir, I have many cars, or I have a few cars. ¿Sí? Como ejemplo, puedo decir eso. En este caso, aquí estábamos usando el sustantivo mío. Con mío, yo tengo que utilizar la palabra much or little. Oh, I have a little meal. Pero no, vamos a usar otro sustantivo, uno que le quede más adecuado. Voy a utilizar aquí la palabra money. Money no se cuenta, pero vean cómo puedo decir, lo que puedo yo comunicar. I have much money and I have little money.
them. Entonces, yo puedo decir, hey, I have little money. O también miren otro ejemplo. I have too much information. Vean aquí, information tampoco se cuenta. Entonces yo puedo decir, hey, I have too much information. I have very little money. I have little money. ¿Sí? Entonces vean, todos estos sustantivos no se cuentan. Entonces, no solo esto lo usamos para estas palabras, el many, el few, el much y el little. No solo se usan para hacer oraciones, se usan para hacer preguntas. Fíjense qué importante. Entonces, también vamos, les voy a ver, ahora sí, vamos a estar usando el how. Fíjense. Vamos a usar el how. Y vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, how many cars, vean aquí, miren, do you have? How many cars do you have? Vean, ya estoy haciendo preguntas. O puedo decir, how much information do you have? Wow. How much information do you have? Entonces, vean cómo estoy usando el many y el much, ¿sí? Para hacer preguntas. Entonces, vean aquí también que, pues si yo digo how many, pues mi sustantivo que tiene que ser plural y que se cuente. How many cars do you have? Pero si yo uso el how con much, pues mi sustantivo que tiene que ser, pues singular y que no se cuente, ¿sí? Y ahí ya estoy yo cumpliendo, aquí yo ya estoy cumpliendo con los requerimientos de la gramática. O sea, si yo voy a decir o escribir una pregunta con how much, este sustantivo, pues debe de ser noun count, no se debe de contar. So how much information do you have, yo les digo. O puedo decirlo así, o how much money do you want? Or how much money do you have? Fíjense. Hey, how much money do you have? Okay. Vean cómo estoy haciendo preguntas. Acá, pues igual, miren. How many cars do you have? Y ahí está, ya estamos haciendo preguntas. Pero se tiene que cumplir esto. Si yo voy a usar el many, pues mi sustantivo debe ser plural y que se cuente. Si voy a usar el much, mi sustantivo debe ser noun count. O sea, no se debe de contar. ¿Sí? Se debe de cumplir con eso. Y ahorita eso lo vamos a estar viendo en unos ejercicios. Bueno, chicos, ahora sí. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Duditas? ¿Quién tiene dudas? ¿Dudas? ¿Quién tiene dudas? ¿Preguntas? Y conforme vamos a ir haciendo el ejercicio y conforme vayamos haciendo, pues ahí van a salir las dudas, ¿no? Ahí van a salir. El día de hoy nos vamos a enfocar con eso, ¿no? Con el many, much, few y little. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer estos, como les decía, miren. Aquí vamos a practicar esas preguntas con el much y con el many, ¿no? Con el much y con el many. Vamos a practicar esas preguntas. Bueno. Pero vamos a hacer esto. ¿Qué les parece? Miren. Vamos a hacer esta actividad. Vamos a trabajar con esto. Y esto es lo que ustedes van a hacer. Vean esta oración que está aquí. Voy a subrayarla porque no puedo colorearla. Pero esta oración que tengo yo aquí, esta que estoy aquí subrayando, en esta oración estamos usando el a lot of. Fíjense, a lot of, y acá también, a lot of, a lot of, a lot of, a lot of. Todas las oraciones tienen a lot of, todas, miren. A lot of mail, a lot of skyscrapers, a lot of coffee. ¿Qué significa esto? Fíjense, todas las oraciones tienen a lot of. Olvidé comentar esto, perdón. Voy a agregar. O sea, aquí les dije, les comenté que con los sustantivos que no se cuentan, usamos el some, pero también el a lot of. Vamos a agregarlo aquí.
A lot of. Ahí está. Entonces, vean aquí, por favor. Vean esto. Déjenme hacerlo más grandecito. Entonces, vean esto. Miren. Entonces, por aquí, con esto podemos resumir esto. Miren. Podemos resumir que el some y el a lot of, vean, aquí están de los dos lados. Los podemos usar resumiendo. Sí, ya, resumiendo. Podemos usarlos tanto con los sustantivos plurales, porque ese es plurales, tanto con los sustantivos plurales que se cuentan con los sustantivos singulares que no se cuentan. O sea, los podemos usar con los dos. O sea, son súper comunes, miren. O sea, esto, y con esto ya no tenemos pierde, lo usamos con todos los sustantivos, ¿sí? Bueno, obviamente que el some, para usar el some con los sustantivos que se cuentan, pues sí tienen que ser plural, ¿no? Porque el some y el lot of están hablando de muchos, ¿no? De algunos, de muchos. Está usando, está la diferencia. O sea, no lo puedo usar. Vean aquí, miren. El some y el lot of, yo no lo puedo usar con un sustantivo que es singular. No, no lo puedo usar. Yo no puedo decir, I have some car. No. Este es para usar el some, mi sustantivo aquí tiene que ser plural forzosamente, ¿no? Aquí sí. I have some cars, I have a lot of cars. Si yo quiero usar un sustantivo singular, pues para eso yo tengo que usar estos articles, estas palabras, estas letras, que son, se lo usan solamente con los singulares. A car, and the car. Ah, y también podemos usar, por ejemplo, resumiendo, pues también podemos, con los sustantivos que se cuentan, también puedo usar el número uno. Yo puedo decir, I have one car. ¿Sí? Aquí ya sí, ya resumiendo. Entonces, vean aquí, voy a usar una coma por aquí. Y ahí está, un poquito así, ¿no? De explicaciones. Pero aquí está, ¿no? Vean aquí, comparémoslo aquí, miren, fíjense. Aquí sí tiene que ser, entonces, para yo usar esto, para yo usar el some y el lot of, sustantivo que se cuenta plural. Para yo usar el some y el lot of, pues tiene que ser un noun count, un sustantivo que no se cuenta. Y este sí son singulares, fíjense, qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. Este sustantivo siempre va a ser singular, no va a llevar ese, y estamos usando el some y el a lot of. Este sí, en cambio, este sí tiene que ser plural y sí tiene que llevar ese. ¿Por qué? Porque se cuenta, ¿no? Entonces, vean la diferencia, ¿no? Qué chistoso, ¿no? O sea, sí puedo decir, hey, I want some meal. Ah, pero meal es singular y no lleva ese. ¿Pero por qué? Porque no se cuenta. Pero este sí tiene que llevar ese, lo vuelvo a repetir. O sea, I have some cars. ¿Por qué? Porque sí se cuenta. Entonces, esa es la diferencia. O sea, si ustedes de repente ven por ahí esos sustantivos, hey, pero estoy usando aquí el some, y acá también estoy usando el some, y de repente ven, hey, pero no tiene ese, y este sí, ¿qué pasó ahí? O sea, no se enreden. O sea, y ahorita ustedes ya saben diferenciar, ¿no? O sea, ya tienen que tener esa capacidad de diferenciar cuando un sustantivo no se cuenta y cuando sí se cuenta, y es plural. Y esa es la importancia de este tema. O sea, el tema es bien fácil. Y estamos hablando otra vez de sustantivos porque ya hemos hablado anteriormente, pero nunca de los que no se cuentan. Entonces, por eso es la importancia de este tema. Este tema aquí es bien importante porque aquí es donde su inglés se va a ver si es bueno. O sea, si cuando te escuchen o cuando te escribas, a ver, aquí se va a ver si tu inglés es bueno. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona que sigues estas reglas de gramática, ahí tú te das a entender que tu inglés es bueno, ¿no? Porque sabes diferenciar entre sustantivos que se cuentan, que son plurales, y los que no se cuentan, ¿no? Que están aquí, vean. Entonces, vean aquí. Podemos usar, ¿no? Some y some, con los dos. Ahí está, ¿no? Entonces, volvamos al ejercicio. Todo esto que acabo de hablarles y explicarles, lo vamos a aplicar a este ejercicio que está aquí en pantalla, ¿no? Entonces, vean, nos están dando todas estas oraciones, 15 oraciones, y todas las oraciones tienen a lot of. ¿Pero qué nos está pidiendo aquí la maestra, la autora? La autora se llama, son dos autoras las que hicieron este libro. Una se llama Betty, y la otra se llama Hagen. Ok, entonces, lo que nos piden aquí las autoras son, por ejemplo, que volvamos a escribir la oración, pero en esta ocasión tenemos que usar el many o el much, ¿no? Y esto es para aprender a diferenciar,
entre los sustantivos que se cuentan y los que no se cuentan. Ahí está. Déjenme hacer esto, perdón. Un poquito más grande. Bueno, cada quien va a hacer uno, ¿no? Porque hay que ver si se comprendió lo que expliqué y no. Entonces, vean que pues yo no les hago examen, pero sí los pongo a trabajar y los pongo a prueba y aquí los ayudo, ¿no? O sea, yo no soy un maestro que pues, no, les voy a hacer examen y ahí si reprueban, los voy a expulsar, ya no van a continuar el curso. No es así. Entonces, pero sí les doy, yo sí les doy mucha retroalimentación. Y veo que participen para ayudarlos en sus dudas o en sus problemas. Bueno, pues aquí está, chicos. Vean aquí qué hice yo. Voy a cambiar cuál de los dos a este oración. ¿Con cuál de los dos palabras yo voy a usar? Mira, puse los dos, perdón. Este es many. Me equivoqué, repetí. So, ¿cuál de los dos yo voy a usar con esta oración? ¿El many o el much? Bueno, todo depende del sustantivo. ¿Y cuál es el sustantivo? Bueno, vamos a por aquí. Permítanme. Miren aquí. Voy a poner aquí. Sigue con problemas, Hugo. Déjenme ver. Voy a poner a este plural. Plural count. Vamos a poner aquí plural count. O sea, este, los de color azul va a ser plural count. Y los de color rojo. Vamos a poner aquí de color rojo. Vamos a poner noun count. Noun count. O sea, no se cuenta, ¿no? Vamos a ponerle ahí. Hugo sigue teniendo problemas para entrar. Pues ahí está, chicos. Vamos a diferenciar, ¿no? Aquí. Bueno. Vamos a ver aquí. No pudo. Bueno, antes de continuar con el ejercicio, miren, ya esta videollamada ya se va a acabar. Vamos a, ya le quedan 8 minutos. Vamos a salirnos de una vez para volver a iniciar y continuar con la clase y Hugo puede entrar. ¿Qué les parece? ¿Sí?